De vuelta, amigos, en este domingo de lucha libre profesional a través de estas pantallas. El grupo internacional Revolución ya todo listo y preparado para que comience este evento. Cuando ya aparece uno de los juniors del norte, ex integrante de los gringos VIP y que hoy hace causa con los Master Juniors, no sé hasta dónde pueda generarse una comunión. Y aquí está el hijo del mejor luchador del mundo, el hijo de Chacho Herodes, los Master Juniors, el hijo del Pirata Morgan y Herodes Jr., acompañados de este que es Apolo Estrada Jr., que también hace su presentación en el grupo internacional Revolución. Y hoy, quien debuta en las filas de la Arena Naucalpan, que hace dos semanas apareció justamente amenazando a todo el mundo, a The Rex estará en instantes más por esa escalinata. En esta lucha que seguro sacará chispas, invitamos a que no se despegue. Ahí vemos a nuestro buen amigo Virus, que siempre cuida la cortina donde aparecen los superhéroes de carne y hueso. Y aquí está Abe Red, señoras y señores, haciendo su aparición en el local de San Bartolo con el grupo internacional de Revolución y Guerreros Aztecas Wrestling. Mira, la señora le dice, pues tómala, ¿no desayunaste? Pues ahí está tu desayuno para que te eduques. Y aquí está Abe Red, un luchador de alto calibre que viene a ganarse el corazón, o mejor dicho, el odio de los aficionados de esta Arena Naucalpan. Ahí está Abe Rex, entonces, ya haciendo la presentación junto al hijo del Pirata Morgan, Herodes Jr. y Apolo Estrada Jr. Esta combinación un tanto extraña entre Master Jr. y Jr. del Norte. Saludamos a toda la gente que está sumada a la transmisión, agradeciéndoles. David Cárdenas dice, arriba los hermanos Trauma. Camilo Ochoa, saludos desde Costa Rica. La familia Ochoa, ahí está. Saludos para todos ellos. Ojalá que estén divirtiendo y pasando un rato agradable. Y aquí aparece la sensualidad de este hombre que ha venido a revolucionar también las filas en cuanto a los exóticos se refiere del grupo internacional Revolución. Jesse Ventura aparece ya en este tapiz de la Arena Naucalpan. Un luchador que ha venido desde las primeras luchas y que hoy recibe una oportunidad sin duda alguna de grados mayúsculos. Es Jesse Ventura, señoras y señores. Y aquí usted lo puede observar. Un hombre que llegó a la Arena Naucalpan recomendado por Pasión Cristal y que se ha ganado, como ya le decía, el lugar en las carteleras de esta Arena Naucalpan. Y estuvo inclusive en la jaula de las locas, salvando esa cabellera, y hoy, como le mencionaba, recibiendo una de las más grandes oportunidades dentro de este grupo internacional Revolución, cuando ya se escucha de fondo la música de un hombre que también ya tiene varios años en este nuestro país, y aquí aparece justamente ídolo de las mujeres, un gladiador que combina la lucha libre con la capoeira, y que aquí usted lo tiene, señoras y señores. Zombie aparece en la escalinata, en el pasillo de la fama de este grupo internacional Revolución. Ya varios años en el deporte mexicano, Zombie de Brasil para el mundo. Mire quién está de regreso también en la Naucalpan, de alto calibre, de alto impacto, el rompenarices por excelencia,
el hombre que, a pesar de tener un tonelaje amplio, es sumamente espectacular, formó parte de los porros y hoy se ha ganado un lugar dentro de las filas del grupo internacional Revolución. Los adeptos del respetable que lo cobijan, que lo idolatran, que simplemente lo arropan, y es que es un luchadorazo. Aquí está, señoras y señores, el porro Mayor Obed en el grupo internacional Revolución. Saludos a Marcelino Ávila desde Los Cabos, Baja California Sur. Andrés también manda saludos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta función dominical del Grupo Internacional Revolución y Guerreros Aztecas. Quien completa a los científicos. Ahí está Supernova, que regresa de lleno al ámbito independiente después de su paso por la caravana tres veces estelar, y que hace una semana, justamente al lado de Carístico, restaron a los campeones en pareja de la Arena Naucalpan, Aramis e Imposible. Por eso se escuchemos a Luis Torres Zamudio. Ahí la presentación de cada uno de los involucrados en esta lucha dentro del Grupo Internacional Revolución. Y bueno, el capo de inmediato pues le exigen el beso. Ya ligó el capo con Jesse Ventura, ya lo decíamos, de la nueva camada de exóticos que ha surgido dentro de la lucha libre profesional. Y Jesse Ventura ha terminado por ser importantísimo para el andar de esta oleada, esta nueva generación de luchadores exóticos. Desde Chicago nos saluda Nancy Luna, Cristian Sánchez desde Mexicali. Saludos y esperamos estén disfrutando de esta función del Grupo Internacional Revolución. Una lucha que será de grados mayúsculos, así que ustedes no se desprendan un solo instante de su aparato receptor. Ahí está lo de los rufianes. Tomará el turno este que es Herodes Jr., el hijo de Chacho Herodes, un hombre también de alto calibre, con un tonelaje amplio, pero sumamente espectacular, y un rufián de cepa simplemente. Y del otro lado, Jesse Ventura, el exótico, que ya está en este rumbo de batalla, recibiendo el apoyo. Tuvimos la oportunidad de platicar con él en la semana y nos mencionaba lo contento que se encontraba por recibir esta oportunidad. Comenzó desde las primeras luchas, ya lo decíamos, inclusive en la jaula de las locas, salvando su cabellera. Y ahora ante este que es Herodes Jr., que intentaba rápidamente maniatar al exótico, sale de los primeros en paraísos de gira de forma importante. Este que es Jesse Ventura viene con la presión a las extremidades inferiores, tratando de reforzar el castigo, pero rápidamente ya saca la hecatombe este que es Herodes. Ya como castiga a Jesse Ventura, que entonces tiene que sufrir. Mientras tanto, la situación se torna bastante
desalentadora para este que es Jesse Ventura con la figura 4 de las extremidades inferiores. Y después reforzando el castigo de esta manera el hijo de Chacho Herodes. Un ganador que ya estuvo en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que aprendió muchísimo y que evidentemente tiene un maestro en casa como lo es su señor padre. Un rufián también que no le importaba arrasar con lo que se le pusiera enfrente. Y eso, ese conocimiento se lo ha terminado por heredar a este que es su vástago. El impacto en cortito por parte de Jesse Ventura, que domina las acciones y viene con otro fierrotazo de mediana intensidad, pero que de igual manera termina humillando a este que es Herodes Jr., que está sufriendo, le está tosiendo de frente este que es Jesse Ventura, que no se está achicando ante el reto que podría ser hasta el momento de los más importantes para su carrera como profesional. La gente lo arropa, lo apoya, lo quieren a Jesse Ventura, y este es Herodes Jr., que formó los Master Jr. al lado del hijo del pirata Morgan, de sangre chicana Jr. y de Warrior Jr., que amenaza con regresar a esta arena Naucalpan en el grupo internacional Revolución. Mientras tanto, buscando la presa de muñeca, este que es Herodes Jr., que termina derribando de esta manera en una especie de suplex a Jesse Ventura. Cuidado con las espaldas planas. Ventura de inmediato separa los homólogos de la lona y después con unas pinzas al ras de la lona termina sometiendo de esta manera Herodes, que también tiene muchos, pero muchos argumentos, y pone el toque de espaldas. Cuidado con la cobertura, se reincorpora de forma inmediata a Jesse Ventura, que después le baila sensualmente, no lo soporta Herodes Jr., que no quiere saber absolutamente nada. El ritmo de Herodes no es el de satisfacción, todo lo contrario. Choco Salles, 10 saludos. Saludos para ti, Choco. Arriba los rudos y la dinastía imperial. Leo Rivera dice, ojalá ganen los técnicos. Ahí están los mensajes en las redes sociales. Invitamos a que compartan la transmisión. Mientras tanto, toma ya la batuta este que es Herodes Jr., que pide un poco de clemencia. ¡Oh, Jesse Ventura! En estos momentos, Jesse Ventura, con las pellizcadas de Momoshko, que le está metiendo a este que es Herodes Jr., que sale dolido ante la mordidota que le metió este que era Jesse Ventura. No quiere saber absolutamente nada más Herodes Jr. y Jesse Ventura, que ha levantado a todo el respetable de esta arena Naucalpan, un hombre con un talento impresionante y con un imán sobre todo que atrae a todo el público de todas las edades. Ya ha ingresado Supernova, que regresa al ámbito independiente, este personaje que lo llevó inclusive a Europa. El hijo de Tejano, el hijo de Juan Conrado, y enfrente el hijo del mejor luchador del mundo, quien perdiera la máscara con Villano Quinto y con Villano Cuarto en aquella lucha de dominada, la última de un villano. Ahí cayó la incógnita de este que es el hijo del pirata Morgan, y también aquella noche la cabellera de Casandro. Mientras tanto, ya en el centro del tapiz, tratando de llevar agua al molino, este que es el hijo del mejor luchador del mundo, que aquí ya fue campeón de tríos inclusive en esa tercia de los piratas, multicampeón en el grupo internacional Revolución, el hijo del pirata Morgan, Anteus Morgan, que ahora mantiene la presión sobre la humanidad de este que es Supernova, que se resiste al castigo, lo levanta con una especie de Nelson hasta que llega el botín justamente a las uvas y se tiene que romper el castigo que ya ejercía este que vemos en pantalla, el hijo del pirata Morgan, trabajando a revoluciones máximas. Así lo intenta hacer ahora detrás de la lona este que es Supernova, que conoce también de llaveo contra llaveo, sumamente espectacular, pero también en cuanto a lucha clásica se refiere, se la sabe de todas todas. Sale bien librado el hijo del pirata Morgan, regresa al andar luchístico buscando la derribada a dos piernas este que es Supernova, que termina castigando ya a el hijo del pirata Morgan con un castigo doble que entre los brazos. Se gira para ejercer presión ahora sobre la zona lumbar y lo hace con la bota no suelta. El doble pirante Supernova, que trata de enredar de esta manera con palanca al brazo hacia la humanidad del hijo del pirata Morgan, que resiste la presión hasta que ingresó Paul Estrada Jr., el ex gringo VIP, el ex insoportable, y ahora Junior del Norte, Paul Estrada Jr., el nacido
en la Sultana del Norte, en la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, y ya va Supernova. Y es que no tenía que hacer nada. Este que era Paul Estrada Jr. no tenía el relevo y se metió de la nada solo porque se le antojó, mientras que el Capo trata de ordenar la situación. Y tendrá que regresar al centro del rumbo de batalla de este grupo internacional de Evolución Supernova, porque ahí tiene un reto importante contra el hijo del Pirata Morgan. Y ya también regresa el Capo a golear atento las acciones en el centro del tapiz, y la gente que cada vez se sorprende más de las evoluciones en este domingo espectacular, en este domingo del grupo internacional de Evolución, y ejecución con la coseta por parte de el Pirata Morgan, este que es el hijo del Pirata Morgan. Y bien ahí forzando a la rendición a Supernova, que aguanta la presión, y Obed se mete, y del otro lado justamente se metió a Paul Estrada Jr., porque Obed no iba a hacer lo propio con el impacto que vino prácticamente a la nuca de este que es el hijo del Pirata Morgan. Le echa una mirada que no es de amigos, y es que cuando se hace se la paga Santos Morgan. Y vea justamente, ahí está retando Obed, que se hace el desentendido. Cuidado, porque cuando se encuentren más adelante podrían venir las consecuencias. Mientras tanto, la lanza total por parte de este que es Supernova, viene con la derribada que gira al ras de la lona, la palanca al brazo, pesa la muñeca por parte de este que es el hijo del Pirata Morgan, el enganche, termina resolviendo los problemas en el paraíso, y ahora trata de maniatar de forma inmediata a Supernova, que se reincorpora y con el enganche termina sacando la presión de Anteus Morgan. La mirada que es fije, vendió entonces el relevo de un lado a Paul Estrada Jr., el nacido en Monterrey, Nuevo León. Y va a ingresar por parte del cuarteto científico Zumbi, este hombre que también ya tiene muchos años dentro de la lucha libre, que en nuestro país se ha hecho de un nombre importante y que siempre busca robar la atención de las señoritas. Y ahí está con el baile Felipe Molina, dice gracias por la transmisión, aquí muchas gracias. Un charmín también aquí viendo la transmisión de IWRG. Y ahí está Zumbi, que le dice, mira, así se baila, con los movimientos de capoeira representativos de Zumbi. Y del otro lado, este que es Ave Rex, que llega desde los Estados Unidos con esta empresa que es Guerreros Aztecas Wrestling. Bien ahí para resolver la situación, no iba a permitir que lo humillara Ave Rex, que vino con el impacto a las zonas blandas, mientras que ingresaba Betty, no va a correr con mucha suerte, va Jesse Ventura, lo intercepta en el camino Ave Rex, mientras que a Supernova le va mal con el hijo de Pirata Morgan, y ya esto se ha descontrolado. El lazo por parte de Ave Rex es la humanidad de Jesse Ventura, que sale maniatado, mientras que Zumbi tendrá que soportar la presión de este que es Apolo Estrada Jr. con la palanca al brazo y la pesa de muñeca, el pierrotazo que llegaba en segunda instancia de Herodes Jr., y a Zumbi lo están tratando mal ahí en las sogas, mientras que Obed está sentado en el esquinero, en el primer tensor, y le están tatuando la bota directa en la mandíbula al forro Obed. Pierrotazo, golpe directo al plexo solar para Jesse Ventura, y todavía la patada que termina reforzando el castigo hacia la humanidad de Zumbi. Vienen como rehén a Obed, que viene a sufrir el impacto de Apolo Estrada Jr., el Junior del Norte. Obed quiere componer la situación, pero no se lo permite el hijo de Pirata Morgan, que ya estaba ingresando al rumbo de batalla. Y ahora Zumbi es la víctima, y cuidado porque viene la doble palanca. ¿Qué van a hacer con Zumbi, señoras y señores? Lo van a levantar en Cristo, y viene el atacado, tirando sobre su propio eje el brasileño, como un toro Miura. Llegó este que es Herodes Junior, embistió de forma espectacular, y el castigo terminó siendo severo hacia la humanidad del brasileño. El golpe directo al plexo solar de Apolo Estrada Jr. Jesse Ventura ingresó para recibir castigo, y lo van a llevar de fuera Apolo. De norte a sur al exótico viene a toda velocidad este que es Herodes, y repite el castigo a Apolo Estrada. Ave Rex en plancha cruzada, y el golpe directo al pecho por parte del hijo del Pirata Morgan. Codazos de Herodes, hace lo propio Apolo, y también el hijo del Pirata Morgan, y después en la cara por parte de Ave Rex, y el rodillazo en el rostro para culminar la obra de este que es Herodes Junior. Le fue verdaderamente mal a Jesse Ventura, que no sabe ya ni qué hacer,
abandonó el rumbo de batalla, pero no lo dejan en paz. Seguirá el viacrucis para Jesse Ventura. Doble tres militares hasta las primeras filas. Hasta las filas de los adinerados llevaron a Jesse Ventura. Y la gente trata de echar la porra, el ánimo para este hombre. Pero de poco y nada servirá. Lo trataron verdaderamente mal. Vea usted cómo quedó Jesse Ventura. Y es que el impacto fue sobre las sillas y cayó pesadamente en aquella zona. Ojalá que no sea de consecuencias para Jesse Ventura. Dominando las acciones, los rufianes ya regresan a Supernova al centro del tapiz. Y ahí está el hijo del tejano. Lo van a llevar hacia el esquinero de norte a sur. Viene Apolo Estrada Jr. con el lazo para reforzar el castigo de la misma índole. El hijo de Pirata Morgan. El impacto directo a la mandíbula. La patada extraordinaria. Movimiento de cazadora para este que es Supernova. Rompe caras y después el suplex de manera extraordinaria. Dejando en calidad de nada a Supernova, que no puede reaccionar ante la supremacía de los que observamos en pantalla. Aberrex me parece que se ha complementado de forma adecuada tanto con los Master Junior como con el integrante de los Juniors del Norte. Hablamos puntualmente de Apolo Estrada Junior. Ahora a ver quién regresa al rumbo de batalla, porque tanto Zumbi como Supernova, así también Jesse Ventura, han recibido muchísimos impactos. Ingresaba a Webb con toda su experiencia, pero de poco y nada le sirve porque inmediatamente interceptó este que es Apolo Estrada Jr., que después viene a morderles ambas a la parte. A Zumbi lo van a llevar a lo más alto de la montaña. Ahí está Aberrex, que se quiere meter con la capucha del brasileño. Aberrex viene por todo. Campeonatos, máscaras, lo que se le ponga enfrente. Aberrex simplemente quiere maniatar y después abajo del rombo de batalla le mordían la bota a este que es Jesse Ventura. Y es que no le interesa absolutamente nada al hijo de Chacho Herodes, que está hecho un luchadorazo desde que ingresó al ámbito independiente. Se ha convertido en uno de los más importantes de esa baraja. Apolo Estrada Jr. pidiendo el auxilio porque tiene a Wade en el esquinero. Ya ingresa Jesse Ventura tratando de salvar la situación, pero va a ser imposible porque lo toma de nueva cuenta Aberrex. El impacto directo al pecho por parte del hijo del Pirata Morgan, mientras que Zumbi sufre a manos de este que es Herodes Jr. No le va nada bien a Jesse Ventura, mucho menos a este que es Obed. Y cuidado porque se prepara el choque de mundos. Y allá van hacia el centro del tapiz y todo se derrumba para los científicos. Los rufianes maniatando, dominando, humillando simplemente. Cancelando de forma mayúscula a estos que son los ídolos. Jesse Ventura lo catapulta hacia lo más alto. Este que es... ¡Uy, cuidado! El besote para Apolo Estrada Junior. Patadas en cascada de Jesse Ventura. Y todo puede resurgir. Patadas voladoras de Supernova. Lazo fallido de este que es el hijo de Chacho Herodes. Bueno, el rompecaras, el DDT por parte del hijo de Juan Conrado. El impacto directo a la mandíbula de Zumbi, que tiene un gran alcance en cuanto a patadas se refiere. Y parece que el dominio y el control ahora será de los científicos. Y Supernova, hijo, me lo haces, me la pagas. Y Jesse Ventura también ya se le olvidó que es exótico. Y Obed regresa a esos instantes de lucha férrea en donde lo conocimos. Jesse Ventura ya se armó con una silla. El impacto directo a la cabezota de Herodes Jr. Mientras que Apolo está sufriendo arriba del rombo de batalla a manos de este que es Supernova, que le dice al capo: tú no te involucres, es algo que no te interesa. Tú simplemente tienes que impartir la ley. Y Jesse Ventura ingresa con la sensualidad que le conocemos y parece que quiere beso. Y el capo pide que no sea así porque podría inclusive llegar a la descalificación. Cosa que a Jesse Ventura le importa poco y nada. Y Jesse Ventura le dice: pues yo quiero un beso y me lo vas a tener que otorgar. Mientras que Apolo Estrada Jr. rinde Supernova. Y aquí la preocupación en la cara de este que es el capo, porque se podría meter en problemas con su mujer cuando llega a casa, mientras que Supernova sigue dominando las acciones y sobre todo comandando la gran respuesta que ha tenido el cuarteto científico. ¡Uy, cuidado! Obed le arrojó cerveza en estos instantes a Aberrex, que estaba
en una esquina de esta arena Naucalpan. Nos esperaba el baño de pureza. Y Aberrex ahora pide un poco de tiempo. Y también los Master Junior y Supernova, que no les quiere dar margen de maniobra porque está encendida la situación. Se calentó la plancha en la arena Naucalpan en este duelo especial. Ahí vemos ya a este queso verde en el centro del campo de batalla, en el centro del cuadrilátero de 6x6 de este arena Naucalpan, y le pide a Berrex que se suba. Y allá va el importado. Aquí está el hombre nacido en los Estados Unidos, a Berrex, que hace su presentación en este domingo de lucha libre profesional de IWR, Kid Guerrero Azteca Wrestling. Y Obed dice, pues venga, me voy a quitar la playera, aunque la gente le pide que no lo haga. Obed entonces responde de manera adecuada. La plancha en corto por parte de Obed, cayendo en la zona lumbar a este que es Aberrex, que evidentemente acusa recibo del impacto, porque el tonelaje de Obed no es nada sencillo de soportar. De polo a polo, el golpe de antebrazo de Obed, que coloca Aberrex y prepara el camino. ¿Qué va a hacer Obed? Obed viene a toda marcha. Obed dice, es el momento, y prepara Obed, enciende la motocicleta. Viene Obed en 3, 2, 1. El sentón impresionante sobre la humanidad de Aberrex. Le sacaron el aire y ha quedado maniatado. Lo que le sigue, el hombre nacido en los Estados Unidos, y quiere encender otra vez la motocicleta este queso Bed. Nunca Aberrex dice, ya no quiero absolutamente nada que ver con Obed. Ingresa el hombre nacido en la Sultana del Norte. Aquí está Paul Estrada Jr. para hacerle frente al exótico de moda, al exótico del momento, carismático a más no poder. Hablamos de Jesse Ventura, que se ha ganado el corazón de todo el respetable del grupo internacional Revolución. Pero a Paul esto poco y nada le importa. Acá viene el machetazo en la respuesta por parte de Jesse Ventura. No les importa recibir, lo que quieren es repartir en el Tomidaka. Pierrotazo tras pierrotazo, impacto tras impacto, tatuándose la mano prácticamente en el pecho, hasta que sale la gallardía por parte de este que es a Paul Estrada Jr. con una ráfaga de impactos para resolver los problemas en el paraíso. Van a proyectar a Jesse Ventura hacia el esquinero, se termina apartando. Y cuidado, cuidado, cuidado. Le bajaron el pantalón a Jesse, mejor dicho, a este que es Apolo Estrada. Afortunadamente estaba Aberrex para tapar ese espectáculo bochornoso. Y va a ser a Jesse Ventura con los movimientos sensuales, hablándose de tú con las sogas. Se proyecta de esta manera y después viene con el enganche para sacar la basura del rumbo de batalla. Y Jesse Ventura prepara el vuelo. Viene Jesse Ventura, que quería salir. Cuidado, cuidado, cuidado con Apolo. ¡Cuidado con Apolo! El besote que le terminan dando a Apolo Estrada Jr., que ni siquiera se esperaba esto. Y Aberrex baja y le reclama. Pero no es culpa de Apolo Estrada Jr. Se distrajo por un instante. Y ahí es donde aprovechó para besarle hasta las amalgamas. Y ya después le dan líquido para que pues se enjuague. El besote de Jesse Ventura, que se lleva el saludo y el reconocimiento del respetable, que ha hecho una gran entrada este domingo en el local de San Bartolo. Y aquí está el hijo del mejor luchador del mundo, el hijo del Pirata Morgan, para hacerle frente a este que es Zumbi, que sigue con los movimientos tratando de ganarse a las damiselas de esta arena Naucalpan. Pero cuidado, porque el hijo del Pirata Morgan es un luchador completo. El hijo del Pirata Morgan simplemente no anda con medias tintas. Impacto directo a la mandíbula. Sale disparado de esta manera Anteus Morgan, que termina fallando en el movimiento de lazo. Movimiento de cazadora. Viene el enganche por parte de Zumbi, que ya lo decíamos, combina la capoeira con la lucha libre profesional. Par de patadas y todavía no termina el viacrucis para el hijo del mejor luchador del mundo, que terminaba girando a Zumbi en primera instancia, pero que después impacta con la patada de nueva cuenta. Y está lastimado en estos instantes el hijo del Pirata Morgan, el hijo de Pedro el Malo, que mejor decide abandonar el rumbo de batalla. Ya está ahora en el centro del tapiz el Junior. Las pinzas por parte de Zumbi, que proyectan de esta manera al hijo de Chacho Dores, que se queda maniatado. La pinza que termina convirtiendo en guillotina este que es Zumbi, pero ya se cansó a Apolo Estrada Jr. Ha sido mucha la humillación y por eso tiene que intervenir con este pierrotazo cuando no se lo esperaba.
Zumbi, el brasileño, lo van a llevar, lo van a proyectar de norte a sur, terminan cruzando a Polo Estrada Junior, quien el esquinero también recibe castigo, lo colocan en la primera, impacto para Averex, y viene ahora en vertical este que es Zumbi, que prepara el doble rodillazo, fulminante para las aspiraciones de Polo Estrada Junior, que termina abandonando el rumbo de batalla, y Zumbi demostrando que es un luchador que maneja muy bien esta escuela. Es momento de que ingrese Herodes para Supernova. Las mejores decisiones, sin duda alguna, que pudo tomar Supernova, regresar al ámbito independiente. Es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra, con una gran escuela, la de su señor padre. Y evidentemente lo que también ha podido aprender al lado de su hermano Tejano Junior, es el pierrotazo, hace retumbar todo el ser de este que es Herodes Junior, pero que con el mismo impacto termina llevando inclusive a la lona a Supernova, que se cansa de las humillaciones y trata de revolucionar las acciones, pero choca con un roble. Con un verdadero ropero este que es Herodes Junior, que después con el mismo castigo termina llevando de nueva cuenta si el tapista Supernova, lo va a proyectar sobre el esquinero, a toda marcha se va de luces entonces este que es el hijo de Checho Herodes. Salida de mantequilla por parte de Supernova, que regresa de forma inmediata al rumbo de batalla, y cuando trataba de hacer lo mismo justamente Herodes lo sorprende, ahí lo intercepta, falla en el lazo Herodes, rebota sobre la soga Supernova, las tijeras para sacar la basura del rumbo de batalla, y Supernova amenaza con volar, y cuidado porque lo se va a hacer, Supernova quiere volar, y Supernova toma la pista, viene Supernova, 3, 2, 1, tope suicida entre segunda y tercera, como una flecha salió Supernova y así ha dejado Herodes Junior, qué manera de volar, movimiento de rana, se quedó atorado Averex, y cuidado porque viene ¡Bud! Con el rompe narices, pero no encontró a nadie, y Averex después con el impacto la patada, cuenta en uno, cuenta en dos, cuenta en tres, eliminado Bet, eliminado Bet en estos momentos, ingresa Zumbi tratando de componer la situación, Pirata Morgan con la patada de frente va a llevar al esquinero a este que es Zumbi, que intentaba salir de bandera, pero termina cambiando con unas pinzas voladoras, y ahora va a tomar lo más alto de la torre, y acá viene Zumbi preparando el vuelo, la plancha cruzada por parte del brasileño, y ya está en la labor a Polo Estrada, pero no se percata que Jesse Ventura también está en estos momentos, y le piden a Goliath que abra la cuerda, lo sorprende Jesse Ventura con el enganche, con esa japonesa, y acá viene entonces este que es Jesse Ventura, con el tope también entre segunda y tercera, de dejando los miedos de lado, tomando el reto y cayendo pesadamente sobre la humanidad de Apolo Estrada, Averex y Supernova, los capitanes de ambas cuartetas. Cuidado, porque Obed le jaló la bota a Averex, que después viene con el codazo, ya lo hicieron enojar así en los Estados Unidos, Obed en la ceja del cuadrilátero, Obed ya está eliminado, los referees no se percatan de la situación, y viene Supernova a rebotar en las hojas, pero se lleva de frente a este que es el Goliath, que recibe el impacto poderoso, la tacleada que convierte en una navajita, cobertura, cuenta en uno, cuenta en dos, cuenta apenas en dos palmadas, alcanzó de milagro a desprender los homóplatos de la lona Averex. No se llevó el resultado, fueron tres palmadas sorprendentemente. Supernova se llevó en toque de espaldas Averex. Increíble, parecía que había dado el resultado a Supernova, y después revira el capo y le dice que no, que la victoria es para Averex. Apolo Estrada Jr., hijo del Pirata Morgan y Herodes Jr., por el impacto que se llevó justamente este hombre, por esas patadas voladoras que terminaron contactando al Goliath. Pero bueno, el Goliath también estaba ahí en la zona de guerra. Fue una equivocación por parte de Supernova, jamás lo hizo con dolo, con alevosía y ventaja, en ningún instante fue de esa manera. El capo prefiere darle el resultado a los rufianes, y esto tiene tintes de revancha. Una victoria como sea, pero es una victoria para Averex, que entonces en su presentación dentro de la arena Naucalpan se ha llevado el resultado favorable. No ha quedado nada contento Supernova, Obed y Jesse Ventura, que de igual manera han dado un gran espectáculo, señoras y señores, y la gente se los va a reconocer, y no es para menos, gladiadores de primera calidad, de etiqueta simplemente. Este ha sido el duelo especial de la tarde. Saludamos a Kiko Coronado, que dice, échale Supernova.
Al señor Arango dice saludos desde Cuernavaca. Es la ciudad de la eterna primavera. Pues así ha llegado a su fin esta contienda. No se desprenda nadie porque ya se viene la lucha semifinal en donde aparece el Tiger, Dragon Bane e Imposible para enfrentar a Eterno. ¡Órale! Trauma primero y Trauma segundo. Y el ancho de contra Super Mega Estelar. El regreso del demonio azul Blue Demon Jr., gran vencedor de Triple Manía, acompañado de Marshall Rocket, el hijo de Canis Lupus, para enfrentar a la crema de la crema de la crema de la lucha libre, el Mesías, además de Máscara Mickey Jr. y el integrante del infierno eterno, Infernal. Nos preparamos, hacemos pausa, ya regresaremos en cualquier momento con más acciones en la espectacularidad de la lucha libre profesional y el deporte mexicano por excelencia a través de la señal de Internet de Deportes. Pausa y regresamos. Amigos, estamos de regreso para la contienda semifinal de este domingo de IWRG. Invitándole a que se quede con nosotros porque ahora sí se vienen los turnos estelares, luchas de primera con gladiadores que han tenido rivalidades importantes. Y aquí la epidemia Trauma se pone de pie porque ya aparecen los herederos del Negro Navarro, los ídolos de Naucalpan, los hermanos Trauma, Trauma primero y Trauma segundo. Ya están en el cuadrilátero del local de San Bartolo. Ahí está justamente este que es el Trauma segundo y el Trauma primero, que aquí lo decíamos, han tenido sus mayores glorias. El Trauma primero despojando de la capucha al oficial AK-47, a Canis Lupus. Del otro lado, el Trauma segundo le quitó aquí la máscara a Shadow Phoenix y al Ángel. Y este es el líder del infierno eterno. Que ha sido también una parte fundamental en los últimos años de la historia de esta arena Naucalpan, una de las canciones que empiezan a robar tensión de todos los aficionados. Y aquí está Eterno, señoras y señores, en esta imagen importante. Ya lo decíamos, al lado de Demonio Infernal y del Lunatic Fring, han hecho que el miedo invada a los diferentes elementos de la arena Naucalpan. Y aquí está el campeón de parejas del grupo internacional Revolución, el juez Alfredo Jiménez de la lucha libre, el mariachi loco, el mejor físico de la arena Naucalpan, el más mamey del grupo internacional Revolución, Imposible, señoras y señores, hace su presentación en este duelo semifinal del domingo en la arena Naucalpan. Ya lo decíamos hace una semana, tanto Imposible como Aramis fueron retados por Carístico y Supernova para un combate por el campeonato de parejas que ostentan justamente Aramis y Imposible. Ya lo escuché usted, ahí está el rey del aire del grupo internacional Revolución, luchador que inclusive hizo pruebas para WWE, ya se presentó en la caravana tres veces estelar, pero esta es su casa, estos son sus terruños y aquí ha ganado adeptos con el respetable de Naucalpan, Dragon Bane, en el
turno semifinal. Ya de Tiger no lo dejaron de ingresar, le interceptaron en la escalinata tanto el Trauma segundo como Eterno. Y comienzan las acciones de este turno semifinal a través de la señal de Internet de Deportes. El Trauma segundo de inmediato se fue sobre el velocidad, el norte no lo dejó, si quiere ingresar al rango de batalla. Eterno también ya toma imposible en estos momentos. Dragon Bane trata de reaccionar, pero no tiene fortuna. El Trauma primero ahí también a meter presión en los impactos de este que es Eterno. El integrante, el líder del infierno eterno para Dragon Bane, campeón, rey del aire de este grupo internacional Revolución. Pues simplemente no le están respetando la jerarquía de ser monarca. La imposible mucho menos. El impacto sobre la zona de protección para este que es Dragon Bane. El oriundo de Pachuca de Soto Hidalgo en la Bella Airosa. Está sufriendo todo el mundo porque Dragon Bane está siendo maniatado por parte de Eterno, que viene aquí entonces en el centro del tapiz. Le quiere rasgar la capucha. Le quiere rasgar la capucha a Dragon Bane y lo está consiguiendo Eterno. Se está metiendo en un territorio hostil este que es Eterno. ¡Órale! Y en el fondo usted alcanza a ver como de Tiger también lo traen como trapo viejo. Así lo está maniatando este que es el Trauma primero. Rebota en las hojas Dragon Bane a toda marcha. El impacto de frente sobre el tapiz y después lo remata con la patada cortita este que es Eterno. Situación que obliga a abandonar el rumbo de batalla de Dragon Bane, que ya no quiere saber absolutamente nada. Y el Trauma primero domina debajo del rumbo de batalla. Allá va también ya su hermano en la búsqueda de The Tiger, o bien de Imposible. En las primeras filas a The Tiger le está lloviendo con todo. Y cuidado porque esto se pone por hormiga. Ya regresa también Dragon Bane a ser castigado por parte de Eterno, que lo tiene ahí sometido con ese candado a la cabezota. Mientras que en las primeras filas sigue la disputa de este que es el Trauma primero sobre The Tiger, aunque termina siendo Imposible y que está siendo sometido por el Trauma primero, el Trauma segundo es quien le está dando la bienvenida de Tiger. Justamente ya regresan a la zona de ringside. Sigue el castigo en rabos mayúsculos para Dragon Bane. Eterno simplemente no le ha dado margen de maniobra, no le ha dado un respiro. La pasada en todo lo alto, pesadamente este que es Dragon Bane. El azotón fue culminante a tal grado que tuvo que abandonar el rumbo de batalla. Y acá está el Trauma primero, que no llevan prisa, y es que lo saben. Hasta el momento han liderado las acciones en todo instante. The Tiger se valentona, trata de ingresar al rumbo de batalla simplemente para ser interceptado por el Trauma primero, que lo va a llevar al juego de cuerdas a toda velocidad. La pasada en todo lo alto, ahí lo recibe este que es Eterno en las patadas de forma adecuada por parte del Trauma segundo. Imposible ya se cansó de humillaciones. Y aquí está el José Alfredo Jiménez de la lucha libre, el campeón de parejas del grupo internacional Revolución, que quiso pero no pudo. Y ya los dominó Eterno y los hermanos Trauma. Y acá viene el impacto, el lazo por parte del Trauma segundo, la tajeada que parte las ilusiones de este que es Imposible. Y cuidado, Eterno en lo más alto de la montaña, con las patadas eternas, con las patadas del dolor eterno. ¡Qué manera de caer pesadamente por parte del líder del infierno eterno! Dragon Bane ingresaba, pero le dice a los referees que sea uno contra uno, porque lo están esperando tanto los hermanos Trauma como Eterno para recetarle su dosis de castigo. Pero Dragon Bane inteligentemente no se quiere arriesgar. Ya lo hace porque le picaron el orgullo simplemente para llegar al otro esquinero. Y ahí es donde lo toman los hermanos Trauma y viene la zapatiza, la golpiza ahí en el esquinero. Están dando con todo a Dragon Bane. Y ahí es donde le decía el capo que tuvieran también tranquilidad, situación que no les ha interesado a los rufianes. Los hermanos Trauma van a catapultar de esquina a esquina este que es Dragon Bane a toda velocidad. Y viene el Trauma segundo con el golpe de antebrazo. Prepara el castigo también el Trauma primero. Y Eterno cerró la obra con ese impacto poderoso, con ese codazo. Y el lazo
en grados mayúsculos del trauma segundo, que hace girar sobre su propio eje a este que es Dragon Bane, que ha quedado bastante mal, disminuido a nada. Y Eterno hoy simplemente ha dejado en claro que es de los mejores rudos que tiene la arena. Falcon abandonan el rumbo de batalla los hermanos Trauma, que desde su regreso a este local de San Bartolo se han mantenido como rufianes y han sido la pesadilla de todos los elementos y las facciones del grupo internacional Revolución. La patada en la entrepierna de Dragon Bane, y es justamente lo que le dice en estos instantes el Capo, que el impacto fue en la entrepierna, que en ningún momento hubo un golpe prohibido. La presa de muñeca del Trauma segundo sobre Dragon Bane, que quiere dar el reloj, se lo va a permitir el golear cuando el Tiger parece que ya había justamente tocado la palma de la mano del compañero. No se lo permite ni el Capo, mucho menos golear. Que de manera desesperada trata de llegar para el relevo, pero no, le dice que no el Trauma. Reguilete quebradora partiendo en dos a este que es Dragon Bane, el rey del aire del grupo internacional Revolución. Aquí parecía que se estaba en relevo, otra vez le dicen que no, palanca el brazo, presa de muñeca, y del otro lado Eterno sí tiene el relevo. Y viene el castigo hacia la extremidad superior derecha de este que es Dragon Bane. Y sigue ahí el reclamo con Imposible y The Tiger, que poco y nada ha podido hacer en su presentación dentro de la arena Naucalpan. La primera ocasión que The Tiger aparece en una función de este calibre. Parecía que otra vez estaba dado el relevo, pero Goliath le dice que no al José Alfredo Jiménez de la lucha libre. Y a Dragon Bane están disminuyendo en cuanto a lo físico se refiere, en cuanto a la condición. Ya le está pasando factura porque son muchos minutos de castigo. Y Dragon Bane quiere por eso el relevo, pero los referees no se lo han permitido. El Trauma segundo otra vez tomando de rehén al rey del aire de esta arena Naucalpan, retando inclusive ahí verbalmente a The Tiger, que respondía a la agresión que le daba el Trauma segundo. Trató de ingresar pero no lo pudo hacer porque, reiteramos, no hay relevo en el rondo de batalla. No se percatan ahora los referees que ya ingresaron los tres rufianes al centro del tapiz. Y acá viene la proyección para Dragon Bane, que se suspende en el aire. Las pinzas voladoras, trabajo a la limón que no se gesta por parte de los rufianes desde la segunda cuerda. Venían con los enganches de Tiger e Imposible y se preparan para volar. Y cuidado porque vienen los científicos, el mortal por encima de la tercera y también de Dragon Bane de manera espectacular, dejando los miedos de lado, cayendo pesadamente sobre los rivales. La reacción en estos instantes parece que es de los científicos. Y esto se pone color hormiga y tendrán que pagar las consecuencias de los actos, porque humillaron de mala manera a los científicos. Y aquí está entonces The Tiger, que va a hacer sufrir Eterno, y viene con el pierrotazo y después sobre las sillas el impacto para el líder del infierno Eterno. Y así las cosas, mientras que el Trauma primero se resguarda con Goliath, que les está diciendo que la acción debe ser arriba del encordado. Doble discurso de Goliath, porque hace rato no le importaba que los tres rufianes estuvieran castigando a un científico. Ya regresa este que es el Trauma primero para hacerle frente a los tres, aunque pues veremos a quién elige, porque les está diciendo que él tiene solamente con uno. E Imposible, Dragon Bane y The Tiger dice, ah, sí, pues ahora te aguantas, porque hace instantes aplicaste la misma, y ojo por ojo, diente por diente. Y el Trauma le dice Eterno que esté tranquilo, que ahorita va a componer la situación, que regresarán a tener la batuta de las emociones de este turno semifinal del grupo internacional de evolución. Y The Tiger después va y le escupe en la máscara a este que es el Trauma segundo, que si algo le molesta es que hay este tipo de bajezas. Es un hombre temperamental, y The Tiger pide entonces el mano a mano en estos momentos con el Trauma segundo.
que ya lo decíamos, así como es ídolo, también se ha ganado el odio de este respetable de la arena Naucalpan con el impacto directo a la mandíbula y el trauma ahora lo manda a callar a todo el mundo, pero no se percata que The Tiger ya está de vuelta en el tapiz, termina fallando el golpe de antebrazo, la patada estira la primera por parte de este que es The Tiger, que va a llevar hacia el esquinero al trauma, lo hace errar y vea la elasticidad que maneja The Tiger, otra vez falla en el golpe de antebrazo, el trauma segundo desde la segunda soga con las pinzas voladas para proyectar hacia afuera del rombo de batalla al trauma y viene The Tiger que preparaba el vuelo, simplemente amagó, amenazó pero no lo realizó. Ya le puso un estate quieto a este que es el trauma segundo. Cuando ya ha ingresado Dragon Bane, el rey del aire de este grupo internacional Revolución. Y este es el integrante del Infierno Eterno, el líder de una de las facciones que está haciendo ruido en los últimos meses dentro de la lucha libre profesional. Un hombre preparadísimo, maestro de este grupo internacional Revolución. Cuando Dragon Bane entonces pidiendo el apoyo Eterno, más allá de que rudo, también aquí lo quieren, ¿eh? Y usted, a pesar de que escucha abucheos, a Eterno lo tienen en un gran estatus y la gente ve cómo se levanta cuando Dragon Bane va hacia lo más alto de la montaña. Solo le basta hacer un movimiento a Dragon Bane para llevarse los aplausos, el reconocimiento, y la niña se lo otorga y Eterno le dice: conmigo no caben las formalidades. Y aquí revolucionan las acciones a toda marcha, a toda máquina, rebotando en las sogas, en el enganche espectacular por parte de Dragon Bane, que se lleva puesto Eterno, que trata de levantarse, de reincorporarse, rebota sobre las sogas, otra vez Dragon Bane, las patadas en corto, termina cayendo de pie tras la evolución, rebota en la segunda, el tornillo, y qué enganche por parte de Dragon Bane, espectacular simplemente, está mareado Eterno. Ahí la pasada de mantequilla, el impacto sobre el esquinero, se queda ahí posicionado Dragon Bane. Eterno se percata de la situación, venía con el enganche, mejor elasticidad, cuidado porque Dragon Bane se andaba atorando en las cuerdas, hace fallar en estos instantes a Eterno. Tiene problemas Dragon Bane en las sogas, compone el camino de forma inmediata, la patada desde la ceja del cuadrilátero hacia la segunda cuerda y después lo que parecían unas pinzas los termina cambiando por un enganche, rebota a toda velocidad Dragon Bane, amenazaba con volar, se queda simplemente en una amenaza, no pasó absolutamente nada y vendrá el relevo para el José Alfredo Jiménez de la lucha libre. El mariachi loco y campeón de parejas de este grupo internacional Revolución. Hablamos de Imposible y enfrente tendrá como rival al hijo del negro Navarro Trauma Primero, que ya lo platicábamos, sus grandes triunfos han sido en esta arena. La epidemia Trauma volcándose en apoyo hacia los hermanos Trauma en esta oportunidad sobre el Trauma Primero, que hace que se equivoque en par de ocasiones. Imposible, la patada en retroceso directo a la boca del estómago, proyectan de esta manera al Trauma Primero que va hacia el esquinero, la patada lacerante fulminante del Imposible, el campeón de parejas, que no se va a quedar con las ganas de más, pero lo intercepta en el camino justamente el Trauma, que viene con la patada directa en la mandíbula, le mueve absolutamente todo y el Trauma toma rápidamente la esquina, termina fallando en el golpe de antebrazo, patada frontal ahora de Imposible, le quedaba merced para la cobertura del Trauma Primero, decide ahora Imposible mejor recomponer medianamente el camino y recuperarse de aquel impacto que de verdad fue lacerante por parte del Trauma Primero, lo reincorpora, lo va a llevar al juego de cuerdas a toda marcha, la salida de bandera por parte del Imposible que se queda en la ceja del cuadrilátero, salida de mantequilla del Trauma que se va de luces, se va de largo, intentaba salir las patadas entre primera y segunda por parte del José Alfredo Jiménez de la lucha libre, ingresa rápidamente al centro del tapiz este que es Eterno con el pirotazo, anuncia el final a cargada de bombero por parte de Imposible que lo va a llevar al azotón y va a tomar la esquina, cuidado con Imposible que esté en la segunda cuerda, va a lo más alto de la montaña, que va a ser Imposible, Imposible, Imposible. ¡Tota por parte de Imposible! Dragon Bane con el movimiento de Ron espectacular.
espectacular. Cuenta en uno, cuenta en dos, cuenta tan solo en dos palmadas. Alcanza a levantar los omóplatos de la lona. Qué movimiento por parte de Dragon Bane. No se terminan las emociones. Viene con el reguilete buscando la salida. Dragon Bane dándole vueltas por doquier a este que es eterno. Termina azotando Dragon Bane, pero rápidamente compone el camino y toma las hojas. Y viene Dragon Bane, y cuidado con Dragon Bane. Desde la segunda hacia adelante. Monumental, sublime, espectacular, simplemente lo de este que es Dragon Bane. Y el duelo que se ha tornado calientito. El trauma segundo ante The Tiger. Las patadas justamente a la zona lumbar. Lo intercepto en estos momentos. El trauma segundo que Bane lo proyecta sobre las hojas. El hombre nacido en la Sultana del Norte está sufriendo las pinzas invertidas. Cuenten uno, cuenten dos, cuenten tres. The Tiger es eliminado. Y la victoria, señoras y señores, es para los hermanos Trauma. Trauma primero y Trauma segundo. Al lado del líder del infierno eterno. Eterno, se han llevado la gloria. La alegría casi y la epidemia Trauma se levanta y la arena Naucalpan aplaude. Otros tantos abuchean porque no lo pueden creer. The Tiger no ha podido en su presentación en la arena Naucalpan. Y se ha llevado la derrota al lado de Dragon Bane. Y de imposible que hicieron todo por llevarse el resultado. Pero no, hoy la fortuna no les ha sonreído. Inclusive entró el galeno a ver que The Tiger esté en óptimas condiciones. Tras ese castigo que fue por demás poderoso del trauma segundo. Las pinzas invertidas, también conocido como Canadian Destroyer. Y que ha dejado en malas condiciones a The Tiger. Ojalá que no haya consecuencias. Se duele de la cabeza. Y también ahí un poco el impacto de las cervicales, que evidentemente siempre termina siendo preocupante. Reitero, ojalá que no tengamos malas noticias con The Tiger. Este es imposible que ya ayude a reincorporar a su compañero. Esta fue la contienda semifinal de este domingo de lucha libre profesional del grupo internacional Revolución. El triunfo para los hermanos Trauma y Eterno. Y nos preparamos, señoras y señores, porque se viene el turno Archer contra Super Mega Estelar, con el regreso del demonio azul a la arena Naucalpan. Blue Demon Jr. acompañado de Marshall Rocket, hijo de Canis Lupus, el más completo de Naucalpan, para enfrentar a la crema de la crema de la crema de la lucha libre, el Mesías, acompañado de Más Caño 2000 Jr. y Demonio Infernal. En esto hacemos pausa, pero usted no se desprenda de un solo instante, porque ya estaremos de vuelta con más acción, emoción y espectacularidad del deporte mexicano por excelencia, la lucha libre. Amigos, estamos de regreso para el turno Archie contra Super Mega Estelar. Avísenle a todos porque ya viene el demonio azul en su regreso a la arena Naucalpan. Nos dejamos con las presentaciones de Luis Torres Zamudio para esta lucha estelar.
Se quiere caer la arena Naucalpan cuando Blue Demon Jr. hace su aparición en este rombo de batalla. Lucho Nononon el que tendremos a continuación. Y el Mesías dice, pues, ¿para qué esperar? Y ya está en marcha el turno H recontra Super Estelar de este domingo de Grupo Internacional Revolución. Ahí vemos a Marshall Rocket sufriendo en estos momentos a manos de Omar Reyes más Caños Mil, mientras que el campeón de este Grupo Internacional Revolución, el Rey del Ring, hablamos del Demonio Infernal, le hace pagar la osadía al campeón peso completo de esta arena, y el Mesías, la crema de la crema de la crema de la crema de la lucha libre, tomando como rehén a Blue Demon Jr., que está sufriendo en su regreso a esta arena Naucalpan, ahí tatuándole la bota directa en la mandíbula a este que es el Mesías, Ricky Banderas, que tiene totalmente dominadas las acciones ante Blue Demon Jr., viene con el pie rotazo. Blue Demon Jr., que se ha hablado de él en las últimas semanas, este es Demonio Infernal, integrante del demonio eterno, porque hay que recordar que este también es un luchadorazo, mientras que sigue el Tommy Daca con Ricky Banderas, que ya le pasaron algún líquido, y cuidado porque dice, pues, a la salud de todos, va por ustedes, pero Blue Demon reacciona y viene el impacto. Y el líquido que va directo al rostro de Blue Demon Jr., que lo traen prácticamente de arriba abajo y no lo ha dejado respirar siquiera el Mesías, que lo tiene dominado, y Marshall Rocket también sufriendo ante las garras de Demonio Infernal ahí en la segunda cuerda. Marshall Rocket, que nos ha demostrado también ser un luchador de alto impacto, mientras que el hijo de Canis Lupus no puede ante la presión de más Caños Mil Junior, que quiere ese campeonato de peso completo de vuelta en su cintura. Y a Blue Demon Jr. ya lo llevaron en las primeras filas, y allá va tras persecución este que es Ricky Banderas, el Mesías, que lo está impactando por doquier, lo tiene ahí prácticamente sometido sobre las sillas, y la gente apoyando al heredero del Demonio Azul. Pero esto de poco y nada le sirve, porque el Mesías no le da margen de maniobra, y allá lo va a pasear entonces, y pide un poco de oxígeno Blue Demon Jr., situación que el Mesías no le concede, y la arena Naucalpan todos de pie en estos momentos, viviendo la lucha Archie recontra Super Mega Estelar, más Caño 2000 Jr. también ofreciendo castigo, la palanca al brazo, presa de muñeca para Blue Demon Jr., y ya se suma al castigo este que es Demonio Infernal, con el trabajo a la limón, trabajo en equipo, el doble lazo y después le abren el compás a Blue Demon Jr., y faltándole al respeto este que es Demonio Infernal, que no le interesa absolutamente nada. Saludos a Dallas, Texas. Ahí Felipe, que está viendo la transmisión, Gustavo Eduardo también se ha sumado. Y el castigo en el terreno cortito para este que es Blue Demon Jr., que trata de reaccionar, pero simplemente se va de luces ante el impacto que le genera en estos momentos Demonio Infernal. Y el Mesías, que también trae cuentas pendientes justamente con Blue Demon Jr., que en la semana se dijo bastante, y el Mesías simplemente tenía ganas de enfrentarse al hijo del Demonio Azul, y ahora le quiere arrancar la máscara, lo que no pudo hacer Dr. Wagner Jr., lo quiere hacer a la mano el Mesías, y ya le empieza a desajustar las agujetas en estos momentos a Blue Demon Jr., y quiere mostrar el rostro de este hombre, y se resiste Blue Demon Jr., no quiere Blue Demon Jr. que le quite la máscara el Mesías, se resiste ante la presión y ya se termina colocando la capucha histórica Blue Demon Jr. ante los impactos que siguen por parte de Ricky Banderas, el hombre de Puerto Rico simplemente no le ha dado posibilidad de reacción, mientras que los cabezazos limpios por parte de este que es Demonio Infernal sobre la humanidad del hijo de Canis Lupus, el pierrotazo Marshall Rocket, que trató de reaccionar pero simplemente se llevó castigo de grados superlativos, y acá tienen como rehén más Caños Mil Jr. y también el Mesías a Blue Demon Jr. Señoras y señores, la cosa se pone color hormiga, mientras que Marshall Rocket lo regresan a la mar al centro del tapiz, y cuidado porque aparece que Blue Demon Jr. recupera medianamente
la tranquilidad, pero no ha sido de esta manera. Y después van e impactan a Demon sobre la humanidad de Marshall Rocket, que termina siendo expulsado del rumbo de batalla. Dominio total de la tercia del Mesías, Ricky Banderas, Mascaraña 2000 Junior y Demonio Infernal. Vea cómo no deja siquiera el Mesías respirar a Blue Demon Jr. La situación es apremiante. Y después viene la zapatiza por parte de los rufianes. Demonio Infernal, el Mesías y más caños mil. Le han dado con todo a Blue Demon Jr., que decide ya mejor abandonar así el rumbo de batalla y no saber absolutamente nada. Trata de ajustarse medianamente la máscara. Se acerca el hijo de Camis Lupus para corroborar que todo esté correcto con el demonio azul. Cuando ya ingresa justamente el licántropo mayor, el más completo de Naucalpan, campeón de peso pesado de este grupo internacional Revolución. Y ahí va el grandulón Marshall Rocket, pero de poco y nada le sirve, porque otra vez el trabajo en equipo de los rufianes termina sacando los problemas del paraíso. Los impactos a las zonas blandas por parte de Mascaraña 2000 lo sujetaba en primera instancia Demonio Infernal, el integrante del Infierno Eterno. Y esto se pone verdaderamente candente. No hay tranquilidad para los rufianes. Y otra vez le quieren acá arrancar la capucha, pero al hijo de Camis Lupus. Este Mesías viene por las cabezas grandes del grupo internacional Revolución. Cuidado, señoras y señores, porque le andaban ya quitando la incógnita al hijo de Canis Lupus. Acusaba un impacto no válido Marshall Rocket. Simplemente el Goliat dice que no hay nada que perseguir. Y ahí está el Capu también viendo la situación de manera cercana. Más caños, mil tranquilo. Ya regresaba Blue Demon Jr. al cuadrilátero, y cuando trataba de ingresar justamente al rumbo de batalla de 6x6, el Mesías terminó contactando la cuerda y por ende el impacto también fue sobre la humanidad de el demonio azul, y lo van a llevar de esquina a esquina, de norte a sur a toda velocidad. Y acá viene más caños, mil Junior se aparta inteligentemente Blue Demon, que después con este reguilete las pinzas impresionantes hace fallar también a Demonio Infernal y le va a tener el asunto, la patada que termina proyectando hacia el fondo del abismo. Y viene el hijo de Canis Lupus entre segunda y tercera con el tope suicida, y que se agarre el Mesías, más caraño 2000 y Demonio Infernal, porque Marshall Rocket, el hijo de Canis Lupus y Blue Demon Jr. están de regreso en la contienda. Y el mejor pesado de Naucalpan ya trae una silla. Y también Blue Demon Jr., que ahora se arma hasta los dientes y viene con el impacto directo al cráneo sobre el Mesías, Ricky Banderas, que acusó recibo de ese golpe. Y Marshall Rocket, ante la clemencia que le pide más caños mil, que no deberá de concederla, no deberá de darle ningún margen, porque más caños mil es peligrosísimo. ¡Y qué manera de llegar hasta las primeras filas por parte del hijo de Canis Lupus, que sorprendió a todo mundo en la arena Naucalpan! Y regresan al Mesías en estos momentos al centro del tapiz. Aunque ve, lo coloca en el esquinero al final. Este que es Blue Demon Jr., el castigo cuando hay cuerdas de por medio. Y justamente eso es lo que le decía el Capu al heredero del demonio azul, que poco y nada le importa. Y ahora tendrán que venir los impactos. Trata de morderle la frente al Mesías, a la crema de la crema de la crema de la lucha libre. Y Marshall Rocket con el golpe directo al pecho sobre más caños mil Jr., el hombre que aquí también fuera campeón peso pesado, campeón de tríos y de parejas en sus mejores momentos en la arena Naucalpan. Y Blue Demon está hecho un demonio, y ahora va contra el Capo, y la gente le exige que sí, que le pegue, que no tenga ninguna compasión sobre el referee, aunque el Capo amenazaba. Estuvo cerca inclusive de descalificar a Blue Demon Jr. No pasó a mayores cuando ya han regresado al tapiz del grupo internacional Revolución a este que es Demonio Infernal. Y Marshall Rocket le está repartiendo candela. El Mesías pide a los referees que no sea permitida esta acción, toda vez que hay tres técnicos contra un rufián, situación que les importa poco y nada. Viene Blue Demon con este mortal hacia enfrente, hacia la humanidad de más caño 2000, que decide abandonar el rumbo de batalla. Marshall Rocket atendió en la espalda prácticamente al Mesías, y Blue Demon Jr. está dominando las acciones, el gran ganador de Triple Manía, que hoy se involucra en esto que es el grupo internacional
revolución. Y cuidado porque va hacia las primeras filas en persecución. Ya lleva a esta zona a este que es Demonio Infernal. Y viene con el colazo y Demonio Infernal le duele. Y le repiten la dosis. Y Blue Demon Jr. está encendido. Y regresa al tapiz de la Naucalpan con Demonio Infernal como rehén. Y lo va a proyectar sobre el esquinero. Así lo va llevando en estos momentos. Terminan cruzando Blue Demon de polo a polo. Reacciona de forma adecuada con el colazo. Ricky Banderas también repartiendo silletazos por todos lados. ¿Y qué quiere hacer Blue Demon? Le está forzando ahí la frente a este que es el Demonio Infernal. Le está mordiendo la oreja. Blue Demon Jr. le está mordiendo la oreja a Demonio Infernal. Tyson a Holyfield. En ese pasaje importante dentro de la historia del boxeo profesional. Acá haciendo lo propio este que era Blue Demon. El impacto que termina expulsando del cuadrilátero a Demonio Infernal. El hijo de Canis Lupus está prácticamente sincronizando de forma adecuada con Blue Demon Jr. que pide que regresen los rivales al tapiz. Es el turno Archie contra Super Mega Estelar de esta tarde mágica de lucha libre a través de la señal de Internet TV Deportes, con el regreso a la arena Naucalpan de Blue Demon Jr. Saludando a toda la gente que nos sigue en esta transmisión desde Chetumal, Manuel Sánchez, que ya también está presente. Y mire usted a los chamacos disfrutando, sin duda alguna, de su ídolo, de este hombre que está en boca de todos en las últimas semanas. Inclusive se hizo viral en redes sociales por el accionar que tuvo en Triple Manía, salvando su legado, esa máscara representativa histórica dentro del deporte mexicano por excelencia de la lucha libre profesional. Y aquí ya aparece en estos instantes el hijo de Canis Lupus para hacerle frente a Máscara Año 2000 Junior, que ya lo decíamos, tiene de vuelta el campeonato de los pesos completos de esta Arena Naucalpan. En tres ocasiones el impacto en cortito por parte de Máscara Año 2000, que ve y proyecta sobre las sogas al hijo de Canis Lupus, que bien revive el castigo y termina llevando un enganche, aunque rápidamente, un giro de 180 grados a la situación por parte de Máscara Año 2000, que termina fallando en el lazo. No así con el enganche este que es el hijo de Canis Lupus, que revive la dosis, quería patadas voladoras, se equivoca y ahí es donde lo atiende con ese impacto al costillar este que es Máscara Año 2000 Junior Omar Reyes. Que levanta rápidamente al licántropo mayor, al más completo de Naucalpan. Falla en el lazo, las pinzas en corto por parte de este que es el hijo de Canis Lupus, que proyecta hacia afuera del enlonado a Máscara Año 2000. La gente le reconoce el esfuerzo. Ángel González también ya en la transmisión, agradeciendo la sintonía de cada uno de ustedes en este domingo mágico de lucha libre profesional en el grupo internacional Revolución. Y la gente ahora apoyando a Marshall Rocket, que también es un gran luchador, que hizo su presentación hace algunas semanas, un grandulón que tiene mucho talento. Pero este es el duelo que todo Naucalpan quiere ver. Ricky Banderas, la crema de la crema de la crema de la lucha libre, les guste o no les guste, el Mesías ante Blue Demon Jr. Dos hombres de alto impacto que simplemente arrasan con las masas, que son ídolos, pero que también son odiados. Y aquí en el Tommy Daca no les importa recibir, lo que quieren es repartir. Y ahí está el impacto por parte de este que es Blue Demon Jr. La respuesta que llega con el candado a la cabeza por parte del Mesías. Lo proyectan sobre las sogas a toda velocidad, la tacleada, sacando la mejor parte. Este que es Ricky Banderas, el hombre de la Isla del Encanto, que va y se proyecta sobre las sogas. Quiere repetir la dosis y lo termina haciendo con esa masa muscular que tiene el Mesías, que termina fallando en el golpe de antebrazo. Lo recibe directo a la mandíbula Blue Demon Jr., que lleva inclusive hasta el fondo del abismo. Y allá va entonces de polo a polo, de esquina a esquina, el Mesías, que es ya recibido por el codazo de Blue Demon Jr. La contralona de poder del Mesías, y tendrá que venir la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos, apenas dos palmadas. Alcanza a levantar los omóplatos de la lona Blue Demon Jr. cuando parecía que la historia le favorecía a Ricky Banderas. Se desprende rápidamente del castigo, la patada giratoria por parte de Blue Demon, que termina sacando el rombo de batalla al Mesías. Cuidado porque viene Blue Demon, la salida de mantequilla. El Mesías se termina agachando, no se percata que está atrás Blue Demon, que otra vez viene con el impacto a puño cerrado, que inclusive termina seminoqueando a Ricky Banderas, el Mesías. Y esta situación se pone color hormiga. Y cuidado, señoras y señores, ahí justamente le indica
el Capu que ese golpe no es correcto, situación que le importa poco y nada a Blue Demon Jr. Y aquí está el grandulón Marshall Rocket, que ya hablábamos de él recién, gran gladiador, que a pesar de su estatura tiene muchísima habilidad. No lo termina por alcanzar este, que es más caño, 2000 Jr., cuando busca la presa de muñeca, pero evidentemente las extremidades superiores de Marshall Rocket son muy, pero muy grandes. Se acaba de venir tratando de cargar en clutch. No lo va a lograr. El tonelaje de Marshall Rocket es amplio y así lo hace. El morenazo resolviendo los problemas y Blue Demon le exige otra. Y el público de la arena Naucalpan también. Y Marshall Rocket, veremos si lo concede. Y le dice a Más Caño 2000, levántate porque es momento de gladiar. Es momento de ofrecer el espectáculo. Y aquí está el pierrotazo y este combo de golpes por parte de Más Caño 2000, que hace fuerzas de flaqueza, pero lo termina venciendo el peso de Marshall Rocket. La cuenta que llega a las dos palmadas, alcanza a desprenderse rápidamente de la lona. Máscara Año 2000, que no quiere perder, que no quiere que en estos momentos la derrota sea para su bando. La tacleada por parte de Marshall Rocket, que termina proyectando hacia afuera del encordado a Máscara Año 2000. Y ahora va tras él en persecución. Máscara Año 2000 ya no quiere saber absolutamente nada. Se aparta de la zona de Catombe y tendrá que venir el relevo. Ya lo espera Demonio Infernal de un lado, aunque rápidamente se mete el Mesías. Y Blue Demon Jr. en este duelo que está parejo, con las cachetadas que dan en el orgullo, en el Tommy Daka, no les importa recibir, lo que quieren es repartir con los pirotazos. Lo tomaba de la máscara, revira de forma inmediata este que es el Demonio Azul, lo va a proyectar de esta manera, pero lo termina sacando una especie de pinzas del rombo de batalla. El hijo de Canis Lupus, que ya tomaba la pista de aterrizaje, aparece Demonio Infernal, viene la proyección hacia adelante, cayendo de pie. Demonio ahora lo van a llevar sobre las sogas a toda marcha, se amarra de las cuerdas, la salida de bandera. Espectacular por parte de este hombre. Y viene Demonio. Cuidado, agárrese todo el mundo. Demonio en 3, 2, 1. Monumental, sublime, extraordinario, mayúsculo, genial, impresionante. ¿Cuánto adjetivo calificativo usted le quiera poner? Lo que parecía un tope lo convierte en mortal hacia enfrente entre segunda y tercera. Demonio Infernal. Y fueron a dar a las primeras filas. Y ahora Marshall Rocket, ante este que es Máscara Año 2000 Jr., lo tiene sometido en el esquinero. ¿Qué intenta? ¿Qué planea Máscara Año 2000? Marshall Rocket está disminuido, lo va a llevar con el impacto, saca fuerzas, quién sabe de dónde Marshall Rocket, termina esquivando. Uy, cuidado, porque algo tiró Máscara Año 2000 y es una cadena que ya ha tomado en estos momentos Marshall Rocket y tendrá que pagar las consecuencias de los actos. ¿Y qué está haciendo Marshall Rocket? Dice, no, yo soy limpio, yo no necesito de este tipo de baratijas. Y Marshall Rocket desde el cuadrilátero viene con plancha pescadito, impresionante, tomando la salida más rápida cuando ya ingresa Blue Demon Jr. y este que es Ricky Banderas el Mesías. Y cuidado porque están distraídos los referees. Lo va a llevar al esquinero y otra vez el Goliath, que se involucra en la lucha, se lleva un impacto. Y allá va entonces el Mesías buscando rápidamente la salida, el rompecaras por parte de Blue Demon. Aquí puede terminar la historia. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta apenas en dos palmadas. Alcanza a levantar los omóplatos de la lona. Viene con la enredadera, toque de espaldas. No se puede realizar. Estaban otra vez distraídos los referees. Cuenta en uno, cuenta en dos. Oh, pero el hijo de Canis Lupus impide que venga las tres palmadas que marca el reglamento, y es que hubo un foul justamente sobre la humanidad de Blue Demon, que ahora se reincorpora y toma la cadena. Y Blue Demon, cuidado señoras y señores, el Mesías no se percata el impacto que es sobre la mandíbula, y esto puede ser letal. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en tres, señoras y señores. Blue Demon Jr. se lleva la lucha archi recontra super mega estelar al lado de Marshall Rocket e hijo de Canis Lupus. Son los ganadores, se llevan la gloria y la alegría a casa. Blue Demon Jr. con ese artefacto que estaba en el cuadrilátero termina contactando al Mesías, que ya no se pudo levantar tras el impacto que fue seco y poderoso. Llegaron las tres que marca el reglamento y esta lucha es historia con el resultado para los científicos. Blue Demon Jr., Marshall Rocket e hijo de Canis Lupus, ganadores del evento estelar. Y otra vez toma la cadena Blue Demon Jr., que ya se ha hecho una costumbre, y como lo dijo en algunas otras entrevistas, pues si ahí lo ponen hay que ocuparlo. Vamos a escuchar a Máscara Año 2000.
Pues ahí las declaraciones por parte de los involucrados en esta lucha. Más caños, no le gustó cómo se tornó el resultado. Blue Demon Jr. tuvo una respuesta también para el reto del Mesías. Y esto amenaza con tener un segundo capítulo. Sería extraordinario tener un mano a mano en el Grupo Internacional Revolución entre la crema de la crema de la crema de la lucha libre, como Ricky Banderas y Blue Demon. Pues ahí está el mensaje por parte de Blue Demon, que deja las cosas claras. Pues bueno, se calentó la plancha, los ánimos llegaron prácticamente al límite, inclusive más allá. Y nosotros estamos llegando al final de esta extraordinaria transmisión en el Grupo Internacional Revolución, a nombre de todo el equipo de producción que nos ha acompañado en este domingo mágico de lucha libre profesional, con el triunfo y el regreso de Blue Demon Jr. al local de San Bartolo. Nos estamos despidiendo. Reitero, a nombre de todo el equipo de producción, este quien les habla, Rodrigo Soto, les agradece y nos encontraremos próximamente con más acción, emoción y espectacularidad de el deporte mexicano por excelencia, la lucha libre profesional, a través de estas pantallas. Acá, mientras tanto, Blue Demon, el hijo de Canis Lupus y Marshall Rocket se llevaron el triunfo en el